Molt bona nit, benvinguts a Línia 9. Avui s'ha aixecat el secret de sumari del cas Gürtel cap al volum de diner que presumptament s'ha manegat lidera ja el rànquing dels casos de corrupció a Espanya. Si més no, la quantia de les fiances civils exigides pel jutge instructor, un total de 201 milions d'euros, parlen per si soles. Avui s'han fet públiques les xifres de l'atur del mes de març, que veu incrementada la xifra final en 35.988 persones a Espanya i 1.751 a Catalunya. No obstant això, les xifres d'ocupació hotelera i de l'activitat turística en general d'aquesta Setmana Santa es recuperen ostensiblement, mentre el govern Zapatero es disposa a aprovar el proper divendres en Consell de Ministres el conjunt de mesures contra la crisi a l'espera, això sí, del consens amb altres forces polítiques. Per parlar de tot això tenim avui amb nosaltres el senyor Andreu Francisco d'Esquerra Republicana. Bona nit, benvingut. Senyor Jordi Cañas de Ciutadans, benvingut. Senyor Xavier García Albiol, avui toca a vostè una miqueta de canya, no? No. No, dic cas Gürtel, cas Matas... Jo sóc un tot terreny. També sortirà el cas Pretoria, també. Ja li tocarà, però de moment Gürtel... No, dic que ja li tocarà més endavant, però avui és Gürtel, jo és que el poso una mica per ordre, però per ordre d'antiguitat se suposa que ve Gürtel, Matas i després, en tot cas, li tocaria el Pretoria, si és que hi ha cas. Si és que hi ha cas. I, bueno, ja deia que és d'una envergadura... Almenys la premsa coincideix que és un cas, és el cas, és d'una envergadura potent. Anem a veure, les dades apunten que estem davant d'un fet greu, i a mi em sembla que en aquests casos el que tenim que fer els partits polítics i el que tenim que fer els responsables polítics és ser contundents i no parlar a mitges tintes com acostuma a fer el Partit Socialista. Aleshores, jo el que dic d'una forma molt clara és que si han hagut persones que han estat properes al meu partit, si han hagut persones que són del meu partit o han estat militants del meu partit, amb càrrecs del meu partit, i han abusat, doncs han fet pràctiques de corrupció, el que es té que ser és contundent. Aquests senyors al carrer, la majoria d'ells, els que s'ha pogut més o menys demostrar, doncs ja se'ls ha fet fora, i que actuï la justícia i que els posi a la presó. És que no es pot dir una altra cosa. Varios temas. El primero, en que la corrupción no es solo un problema ético que afecte al comportamiento de algunos miembros de algunos partidos políticos, porque detrás de ese comportamiento hay una malversación de fondos públicos. Cuando aquí estamos viendo que estos personajes, porque no se les puede calificar de otra manera, lo que hacían era doblar los costes de obras públicas, alterar el precio de las cosas para enriquecerse, en un comportamiento que no solo tiene pinta de mafioso, sino que aparte es repugnante. Escuchar sus conversaciones producen arcadas. A mí me lo producen, y creo que a la mayoría de los ciudadanos también. Ver ese estilo, esa prepotencia, esa forma de tratar lo público, como si la cueva de Alibaba y los 40 ladrones pareciese, pues es repugnante. Pero decía que no es solo un problema ético, porque detrás, recordemos, quiero recalcarlo, hay dinero de todos los ciudadanos, que se desvía de aquello que es necesario para enriquecer, de momento, los bolsillos de algunos personajes. Es lo primero. No es solo un problema moral o ético del comportamiento de personas o de partidos. El segundo punto es que, por suerte, en nuestro país podemos confirmar que la justicia funciona. Cosa que creo que es muy importante, que nos debería, satisfacer como país y tranquilizar. Porque ya que los partidos políticos no son capaces de establecer mecanismos de control interno para evitar que algunas de las personas en las cuales tienen depositada su confianza falten a la misma y se dediquen a enriquecerse y a lucrarse con el dinero de todos los ciudadanos, es bueno que la justicia, aunque lenta, haga su trabajo. Y aquellos que crean que la impunidad de ser políticos es algo que se tiene hasta el final, se equivocan, porque la justicia funciona. Y creo que funciona bien. Frente al caso concreto que nos ocupa, que es el levantamiento del decreto de sumario a las partes sobre el caso Gürtel, pues bueno, esperar. De momento parece que hay unos imputados muy claros, unas personas que parece que está clara su condición de delincuentes, aunque evidentemente hasta no se dicte sentencia, pues mantiene la presunción de inocencia, pero bueno, más allá de que después esas pruebas puedan ser válidas o no válidas, lo que sí que está claro es que el juicio de los hechos parece demostrar que son unos delincuentes. Lo que tiene que acabar de determinar la justicia es si este comportamiento acababa en su lucro personal o acababa convirtiéndose en una través de financiación de un determinado partido político. Y yo creo que aquí hay que dejarlo. Todo lo demás es hacer especulaciones. Y como creo que en este caso parece que el sumario está bien instruido, las pruebas son contundentes, se ha hecho el trabajo bien hecho, pues probablemente lo sabremos. Y la tercera cosa para finalizar. Yo creo que Si queremos sacar este tema del debate político, la mejor manera sería que los partidos políticos, que son los que pueden, hicieran un gran pacto de Estado contra la corrupción. Se podría hacer. De hecho, hay conversaciones muy avanzadas por parte del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular para alcanzar un acuerdo de este calibre. Bien, lo que, sin embargo, resulta paradójico es que algo tan importante como la inclusión en el Código Penal del delito de financiación irregular de los partidos políticos esté fuera, en una primera lectura, de ese acuerdo. Nosotros desde Ciudadanos lo hemos pedido hoy, que la modificación del Código Penal que se está realizando incorpore como un delito la financiación ilegal de los partidos políticos, y lo incorpore con firmeza y con rotundidad. Ese sería un buen mensaje de cada ciudadanía, porque evidentemente los partidos políticos están compuestos de personas, y en muchas ocasiones los partidos no tienen la capacidad, aunque deberían, pero aceptemos que no tienen la capacidad de controlar a todos sus miembros. Pero sí que es cierto que la ley y la legislación tienen que hacer que aquellos que vulneren el principio básico del respeto a aquellos que les han dado la potestad política, lo paguen. Y lo paguen contundentemente. Finalizo. También sería bueno que nadie diera lecciones a nadie de nada. Creo que sería bueno, porque yo creo recordar aquellos que decían que la detención del señor Marcial y del señor Penafeta era un ataque contra Cataluña. Yo lo tengo fresco, y lo tengo por escrito, y está en la hemeroteca. Yo creo que ya está bien de que nadie se oculte detrás de España o de Cataluña de cara a asumir responsabilidades por sus hechos. Ni nadie salga a defender nada hasta que la justicia así lo demuestre. Sería la mejor manera de dejar trabajar a la justicia y de dar un mensaje a la ciudadanía de que la clase política no es corporativa, sino que acepta el resultado de las investigaciones judiciales y respeta el trabajo de la justicia. Eso creo que sería un buen elemento. Y también sería bueno que tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular, en el resto de España, en todo el Estado, y el PSC y el Convergència i Unió en Cataluña, se pusieran de acuerdo en algo más de taparse sus casos de corrupción i se posen d'acord, com després hablarem del tema de Zurbano, per intentar sacar els ciutadans d'Espanya de la crisi. Molt bé, reemprenem segona part del programa. Dèiem que es feien públiques les xifres de l'atur, s'incrementen en 35.988 a Espanya i en 6.751 a Catalunya. Si mirem l'estadística de l'any 2009, resulta que aquest increment ha baixat pràcticament a una quarta part. Això porta a dues interpretacions. L'increment s'atenua perquè ja no n'hi caben més d'aturats, o alguna cosa es mou en positiu que comença a invertir la situació? Sempre estem en la lectura del got, si em permeten, tal com diuen els senyors, home, baixar una quarta part respecte al mateix mes de l'any passat no és una mala xifra. Sí, el que passa que, si a mi em permet, fa un any estàvem baixant així en picat, i ara potser no baixem en picat, però baixem en un angle de... com es diu, corregit, doncs 40 graus, però seguim baixant amb aquesta velocitat. I clar, que a mi avui surti la ministra de la Vega, com jo l'he escoltat per la ràdio, dient que està encantada de la vida i de conèixer-nos, i que la cosa va molt bé, perquè tan sols 30.000 persones, que són 1.000 cada dia, han perdut la seva feina aquest mes, doncs a mi de debò em produeix bastant de malestar. Perquè, miri, s'està parlant que si hi ha indicadors positius, que si no n'hi ha... Per part del govern sabem que porten des del primer dia dient que hi ha els brotes verdes, no? Però difícilment l'economia espanyola tirarà endavant si no són capaços d'aturar la sagria que representa l'atur i de començar a crear llocs de treball. I fins que el govern no comenci a prendre mesures, si no presenti un pla elaborat de mesures econòmiques i financeres per intentar adreçar l'economia espanyola, la situació de l'atur seguirà sent la mateixa. Perquè, clar, és que estem parlant del mes de març, que és un mes on ja hi ha moltes empreses i molts de negocis, sobretot del sector del turisme, del sector del turisme, dels que contracten a gent i que tenen necessitats. Clar, si no hagués Setmana Santa, no sé què hagués passat, i a mi em preocupa moltíssim, les dades que tindrem a mitjans d'any, quan passi la temporada d'estiu. Jo crec que pot haver-hi un drama molt gros. Diuen els economistes que se suposa que hi entenen i que ens han de radiografiar constantment la situació, que el procés de recuperació s'inicia a la borsa, no sé si estan d'acord, continua amb el creixement del PIB i després a partir d'aquí venen la contractació de llocs de treball. Per tant, estaríem encara lluny d'iniciar aquest cicle. Aquesta és una teoria de les moltes que hi ha, però les mateixes... Tots els experts internacionals, jo ja no dic el Partit Popular, sinó tots els experts internacionals coincideixen, els experts internacionals i els nacionals, començant per al Banc d'Espanya, que no és sospitós d'anar en contra del govern, coincideixen en el que cal a Espanya per intentar reconduir la situació és que es prenguin reformes estructurals en l'economia i es prenguin mesures fiscals. I això el govern no ho vol afrontar. No ho vol afrontar. Jo no sé si per incapacitat o perquè estan allunyats de la realitat, però mentre això no es faci, Espanya seguirà sent el país d'Europa que té més del doble de la tasa de aturats que qualsevol altre país. Los datos, a ver, yo cuando hablamos de cómo se tienen que leer los datos de desempleo publicados esta mañana, sinceramente, creo que a día de hoy no afirma con rotundidad de que son terribles y que solo hay una lectura, que es negativa. Es decir, yo creo sinceramente, la zanahoria esta permanente que nos pone delante los diferentes gobiernos, tanto el gobierno de España como el gobierno de la Generalitat, a los ciudadanos diciendo que es que se está ralentizando la destrucción de empleo. Hombre, decir eso cuando estamos alcanzando atrás del 21% de desempleo, pues es que casi no quedan empleados. Sinceramente, o sea, esto es que no es demagógico, por favor. Pero es que realmente a mí me parece realmente obsceno no reconocer de una vez por todas que los datos son muy malos, que no hay brotes verdes y que la situación está muy lejos, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, de reconducirse. Porque están los datos, y los datos están ahí para quien quiera leerlos. Otra cosa es que no se quieran leer, y se prefiere mirar hacia otro lado. Y se prefiere utilizar esto nuevamente como un elemento de debate político, porque realmente tenemos un doble problema en nuestro país. Tenemos un problema, que es el gobierno de España, que es incapaz de asumir su responsabilidad política a la hora de liderar un pacto nacional contra la crisis real. Y digo real, porque las medidas propuestas, algunas de ellas, mueven a la sonrisa. Desgraciadamente. Porque y los ciudadanos no se equivoquen, este no es un pacto de grandes medidas, Este no es un pacto de grandes reformas, esto no son los pactos de la Moncloa, desgraciadamente. Porque este país necesitaba una reedición actualizada a la situación actual de los pactos de la Moncloa. Y lo que tenemos encima de la mesa, los documentos de Zurbano, es otra cosa muy diferente. Es serralls intelectuales, minucias que solo sirven para decir en un titular que o se ha alcanzado un acuerdo o que no se ha podido alcanzar. Nada más, no son medidas de calado, no estamos hablando de una reforma del mercado laboral, no estamos hablando de una reforma del sistema financiero, por aquí no nos olvidemos. La creación de empleo no vendrá de la mano mágica del gobierno, vendrá de que las empresas puedan dejar de despedir o dejen de despedir a empleados, de que las empresas dejen de cerrar, de que se creen puestos de trabajo para las empresas y que se creen nuevas empresas. Y para eso, si no hay un mercado financiero que sea capaz de dotar de crédito y de mecanismos de financiación a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los comerciantes, y sigan cortocircuitando ante la pasividad absoluta del gobierno esa situación, porque no lo olvidemos, el gobierno permanece impasible mientras el sistema financiero está destrozando el tejido económico de nuestro país. Y permanece impasible, porque el crédito sigue sin fluir. Y entonces es paradójico, usted comentaba que en algunas notarías están viendo cómo están aumentando el número de ventas. Perfecto. También sería bueno que tuviésemos aquí delante el número de viviendas que están siendo adquiridas, que han echado, los bancos han echado a sus propietarios embargados por no poder pagar las hipotecas, que se las quedan al 50% del valor de hipoteca y los ciudadanos siguen manteniendo la deuda del 50% de lo debido al banco. Tenemos la paradoja de que los ciudadanos hemos pagado con nuestros impuestos el saneamiento de entidades financieras, que cuando uno de los ciudadanos anónimos no puede pagar sus cuotas de hipoteca, le embargan la vivienda y le arruinan la vida. Esa es la realidad. Y ante eso vemos cómo los diferentes gobiernos permanecen mudos. Yo recuerdo aquí, en esta mesa, después de los sucesos de Girona, cuando una compañía eléctrica en situación de monopolio de facto fue incapaz de prestar un servicio eléctrico de calidad, como aquí se despertaron voces pidiendo casi una nacionalización del suministro eléctrico, por ser incapaces de asumir el compromiso con los ciudadanos. Yo, de momento, nunca he visto que aquí se esté cuestionando en serio qué está haciendo el sistema financiero español, y digo el español de grandes bancos, cajas y el local, a través de las cajas de ahorros, cuya función tendría que ser la acción social, para mitigar el sufrimiento que están teniendo centenares de miles, y finalizo, de catalanes. Nosotros propusimos en la mesa del Parlamento para el acuerdo contra la crisis que se sentaran en ella las entidades financieras y las cajas y dieran la cara delante de la ciudadanía. Hi ha una dada del que estan fent, que s'ha publicat aquest cap de setmana. Estan acumulant el 18% dels ingressos de les classes mitjanes, de la gent que té feina i que li va a les coses. El 18% estan en dades. És fenomenal, però aunque el incremento del ahorro es un buen dato, es un buen dato porque significa que... Se gestiona. Bien, lo que pasa es un buen dato y un mal dato, porque si la gente ahorra no consume. Pero siempre hemos criticado que el ciudadano medio español hemos sido incapaces de tener unas cuotas de ahorro medias en la Unión Europea. Seguramente también porque ganamos menos que la media europea y nos cuesta a todos lo mismo. Ese gap, esa diferencia entre lo que ahorramos y lo que ganamos, es que las cosas nos cuestan igual. Finalizo. Creo que es fundamental e imprescindible que en este país haya un gran acuerdo contra la crisis que incorpore no solo reformas estructurales, que nos hemos cansado aquí todos de decirla, sino que realmente libere la financiación a les pequeñas y medianas empreses para crear empleo. S'han sortit aquesta Setmana Santa? Un dia, dos dies, no sé. Covelles s'ha sortit? Han sortit. Roda de Barà. Que ens van trobar a Roda de Barà. Camariu, ja que ho diem. Han pogut constatar que ha sortit molta gent. El que passa que això té una doble lectura, perquè, perdoni, perquè hi ha molta gent que abans s'anava a l'estranger i ara, en lloc d'anar-se'n a Londres, es queden, que està molt bé. La Setmana Santa passada ni a Londres ni a Tamariu. No, les xifres realment eren molt... Les xifres d'ocupació de l'any passat van ser... La Costa Brava està molt contenta d'aquesta Setmana Santa. Porque a lo mejor estamos construyendo una sociedad dual, desgraciadamente. Entonces, cuando estamos hablando de medidas progresistas, pues a lo mejor nos parece fenomenal que hay una sociedad de dos velocidades, una sociedad de aquellos que no tienen trabajo y de aquellos que lo tienen. A mí eso me preocupa profundamente. Y creo que nos debería preocupar a todos. A mí no me vale que las tasas de ocupación en las pistas de esquí han estado al 100%. Yo nunca he ido a esquiar. Es decir, sí, no sé, y creo como yo la mayoría de gente. Pero Jordi... No, déjame acabar. No, seré muy breve, seré muy breve. Los parados nunca han ido. Seré muy breve. Perdona, pero es que hay un 21% de la ciudadanía en desempleo. Para ellos hay que trabajar. Y detrás 4.150.000 personas. Y detrás de ellos, millones de familias. Ojo, a mí el decir es que se han llenado los campings, las casas rurales y las pistas de esquí, me parece realmente que es una lectura que puede ser muy interesante, pero que no obvia, que a lo mejor lo que vamos es una sociedad dual. Acabo, tú decías... Todo no es un desastre. No, que va, ojo, evidentemente todo no es un desastre, no seré muy breve. Dices, ¿qué se puede hacer? Pues te voy a decir una medida muy fácil que no requiere ni de €1, ni de uno. Impedir que los ciudadanos que no pueden pagar sus hipotecas pierdan su casa. Esa es una. Y eso se puede hacer por ley. Y también se puede hacer por ley que, por ejemplo, además de perderla, no quedasen endeudados de por vida. También se puede hacer por ley. Claro que sí. Por ley se puede hacer casi todo. Porque cuando conviene... Eso es demagogia también. Es demagogia, sí. Demagogia es, y acabo, como demagogia es que un señor que tiene 200.000 euros de hipoteca por un piso, coja el banco, le embargue, lo ponga a subasta, salga desierta, se lo adjudica al banco al 50%, lo ponga sus activos al 100% con 200.000 euros, perdona, y se quede el señor con 100.000 euros de hipoteca. Eso es la realidad, porque detrás de estos problemas se esconden dramas personales, detrás de los números se esconden situaciones personales, y que si los políticos asumimos, y ahí me incluyo, para que no se hable de demagogia, no asumimos o asumimos que no podemos hacer nada, que las coyunturas internacionales nos obligan a nos llevan a una situación y que no podemos hacer nada y que tenemos que permanecer impasibles ante esto. Señor Xavier García Albiol.